Hola, me llamo Jahan Everett. Soy de Willenburg, New Jersey. Yo estudio la patología de habla con un minor en español. Es mi último año en Howard. Gloria a Dios. Quiero empezar con mi hogar lejos del hogar. Yo viví en el mejor barrio. La vista fue muy hermosa y las personas fueron muy amables. Mi barrio era muy seguro durante el día y en la noche. Se puede decir que mi barrio es bougie, más o menos, el Georgetown de Oaxaca. Mi casa era del mismo tamaño de mi casa en América. Ahora, vamos a conocer a Mama Luz Oliva. Me encanta su alma. Ella me ayudó a practicar mi español y siempre me hizo reír. Ahora, ella es mi compañero de cuarta, se llama Kia. Ella es muy graciosa y ama cantar, cada día, todo el día. Recen por mí, por favor. Yo compartí mi vida con ella por 5 semanas. Ahora me ama. Adentro y afuera de mi casa, yo tuve la oportunidad de probar diferentes tipos de alimentos. Algunos fueron mejor que otros. Saquen sus tenedores y chuquillos. Yo comí unos platillos como huevos con queso o aquello, tomales, crema de champiñones, arroz a la inglesa y muchos más. Comimos frutos cada día y yo probé papaya por primera vez. También yo comí un chapulín. Es una comida muy popular en Oaxaca. He aprendido mucho dentro y fuera de Ayula en estas 5 semanas. Nunca pensé que podría amar la escuela. Mi maestra y mis estudiantes me enseñaron mucho. Tuve clases de gramática, otras clases en la Universidad del Mar en el corazón de la ciudad de Oaxaca. Mi maestra fue Yesenia. Ella es preciosa, paciente y dulce. Estoy feliz de que ella me ayudó a entender mejor el español. Ella fue una maestra maravillosa. También tuvimos clases de cocina y bebidas. Un hombre necesita una mujer que puede cocinar. Hicimos comidas como chiles rellenos y bebidas como Tom Collins, medias de seda, lava y fresa colada. Deliciosa. Disfruté de mis clases y a las personas en la Universidad Mesoamérica también. Tomé un curso de semiótica y otra clase de cocina. Preparamos una comida de 5 tiempos. Un plato fue lasaña con berenjena, yummy. Soy una chef oficial ahora. Llámame para tu próxima fiesta. Nuestro grupo tuvo la oportunidad de ir a intercambios también en Cleu, Cambridge y CEI. El mejor intercambio fue Cambridge. Ayudamos a los estudiantes y ellos nos ayudaron con actividades diferentes y juegos interactivos. Es impresionante ver a personas que se enfrentan con los mismos obstáculos en inglés como nuestros con en español. Me gustan los intercambios porque no me juzgan y el ambiente es cómodo. Si tú piensas que la escuela fue muy divertida, espera que te platique de las excursiones. Cumplí muchas cosas de mi bucket list en Oaxaca. Hicimos actividades y fuimos a lugares que jamás había soñado. Mis 3 excursiones favoritas fueron el partido de béisbol, la cascada de Apoola y la tirolesa en Kuo Himalayas. En el partido de béisbol nos hicimos famosas y nuestro equipo, los Guerreros, ganó. Al mismo tiempo, la cascada tiene una vista hermosa. El lugar se llama Apoola. Dios dejó un toque especial en la cascada. Finalmente, por muchos años quise hacer tirolesa. Esta experiencia fue más de lo que yo imaginé. Quise llorar. No tuve miedo, solo lágrimas de alegría. Otras excursiones fueron Monte Urbán, caminatas en Llano Grande y montar cuatrimotos. Tengo buenos recuerdos de cada fin de semana.
Oaxaca tuvo cosas y lugares que no esperaba, como OSSO o el 7-Eleven de México. También mis lugares favoritas son La Condesa en el centro, con platos por menos de 40 pesos. Wings Army, la tienda de Miguel cerca de mi casa, Yogen Fruits y una panadería con los mejores churros. También yo y mis amigos encontramos un gimnasio. Yo jugué mi primer partido real de baloncesto contra un equipo femenino, pero perdimos. Fue muy, muy triste. La vida nocturna de Oaxaca fue chida. Xalapate fue mi lugar favorito. Yo fui con mis amigas. Xalapate tiene fiestas, bebidas y clases de baile. En la noche y en el día conocí a la gente estupenda. En Oaxaca, me sorprendió cómo la gente nos admiraba donde quiera y donde sea. La gente siempre nos tomaba fotos y nos decía que éramos preciosas. Una experiencia no tan común en América, pero me gusta. El negro es hermoso. Para los estudiantes después de mí, escuchen esta lección que aprendí de un hombre en el centro. Él dijo, todos somos capaces de ser benditos si nos abrimos a recibir la bendición. Una experiencia no es divertida si no quieres tomar riesgos. Ábrete, quejarte menos y apreciar más. Aquí están más fotos. Mira. Muchas gracias por todo, Papa Walt. Y gracias, Oaxaca. Paz y amor.